Travesuras presenta. Warrior presenta. Bienvenidos a esta noche grupera, es un gusto saludarles el día de hoy con un invitadazo de lujo, una de las voces más significativas del movimiento grupero, del movimiento tropical, de la cumbia y además, bueno, originario de aquí, del área metropolitana de Monterrey. Ahorita vamos a estar platicando largo y tendido, pero es un gusto tener en esta barra de esta noche grupera a Francisco Javier. Compadre, ¿cómo estás? Muy bien, qué bien, gusto saludarte, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Y un saludo para todos los fans de Tropical Panamá. Oye, es que tantos años, tantas anécdotas. Ahorita vamos a estar platicando de toda tu carrera, toda claro tu historia musical. Pero de verdad, gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme y permitirme saludar a la gente que me ha dado tanto. Perfecto, muy bien. Francisco Javier González Silva nace un 5 de mayo de 1958 en Apodaca, Nuevo León. Entonces acabo de cumplir años. Acabo de cumplir años. Exactamente. Así es. Acabo de, el 5 de mayo cumpliste 60 y... 54. Pero bueno, antes de comenzar con la entrevista, compadre, lo que usted necesita es hielo. Como siempre, que ahorita vamos a platicar de eso porque siempre... Mira, lo puedo hacer... Ahí va. Lo puedo hacer con la... con las pinzas, pero no vamos a acabar. Entonces prefiero hacerlo así. Bueno, aquí se cayó uno. Este, ¿qué vas a hacer con ese? Vamos. Oye, ¿qué onda con él? Siempre estás comiendo hielo. Sí. Siempre estás comiendo hielo. Siempre estoy comiendo hielo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es que el hielo es lo mejor que hay en el mundo. Lo mejor que hay en el mundo es el agua, ¿verdad? Ajá. Había convertido en hielo, pues es el hielo. Este, el hielo tiene muchas propiedades. Ok. Ya ves que yo estudié la carrera de médico. Sí, claro, que vamos a llegar a esa parte. Ajá. Y este, el hielo transporta los órganos, el riñón, el corazón, pulmones, sí, en puro hielo. Sí. Y tiene las propiedades de desinflamar. Ok. Entonces yo... Pero ¿tiene que ver el hielo con tu garganta? Porque... No. No. Ni con la manera de cantar. Ni con la manera de cantar. Solamente tiene en que no se inflaman las cuerdas vocales. ¿Nunca te has enfermado? Nunca. ¿En serio? O sea, ¿nunca has cancelado una presentación? Nunca he cancelado. Nunca he cancelado y... Vaya que aquí con Panamá hay demasiado trabajo. Mucho trabajo, sí, claro. Oye, pero por ejemplo, tu día a día, ¿te levantas, comes hielo o nada más? No, no, no. Pero todo lo que... Me baño con agua helada. ¿En serio? Este, y todo es frío conmigo, ¿verdad? Duermo con el clima todo lo que da. Todo lo que da. Y este, siempre lo frío, siempre me ha gustado. Y este, para cantar no lo uso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estoy comiendo en la casa y como con... Con mucho hielo. Mucho hielo y la soda. Y para cantar, por ejemplo, ¿qué es lo que haces? Ya te vemos nosotros en la presentación y arriba el escenario con la jarra, con agua, con hielo. Ah, sí. Para cantar 5 minutos, 10 minutos antes y ya estoy, por ejemplo, ahí está, sí. Ya estoy empezando. Ok. Y yo empiezo uno que otro ejercicio ahí, suavezón, ¿verdad? De voz. Sí. Ok. Y luego ya salgo. Salgo del escenario y ya tengo la jarra lista ahí. Con hielo. Te canto, por ejemplo, traigo un pedacito de hielo aquí. ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? Pero aquí lo traigo. Ok. Oye, muy bien. Oye, bueno, platícanos porque, entonces, ¿haces tu ejercicio con el hielo primero? Sí. ¿Calientas la garganta? Y no. No. ¿Enfrío la garganta? Sí, la enfrías con el hielo, pero al momento de estar vocalizando, pues la estás calentando, ¿no? Pues yo digo, estoy enfriando. Yo la estoy al revés, acuérdate. Yo la estoy enfriando. Porque no la forzo mucho, simplemente hago alguna letra, por ejemplo, puedo hacer la R, o la OM, y ya estoy listo. Ok. Ya subo el escenario. Oye, ¿y quién te enseñó eso? ¿De dónde sacaste eso? Pues yo mismo me lo inventé al saber, pues, gracias a la medicina, que tenía esas propiedades de desinflamar, ¿verdad? Ajá. Ya ves que una patada a un futbolista, sí, su bolsota de hielo. Sí. Luis Hernández, cuando fue allá, sí, una hielera llena de puro hielo y otra con agua. La metí aquí
le metí acá y jugó el mundial, sí. ¿Verdad? Para desinflamar el pie como lo traía inflamado. Ok. O sea, tiene muchas propiedades. ¿Cuánto tiempo tienes usando el hielo? Desde 1980. Desde el 80, desde que grabaste el primer disco. Antes de 1980, porque antes yo grabé en el 80 el Carita. Ajá. Pero nosotros ya tocábamos en bodas y quinceañeras desde el 74. Uh-huh. Ya cantamos, porque yo pues vengo de familia de músicos, musiquero. Mis tíos, mi abuelo eran músicos. Y ninguno de manera profesional, ¿verdad? No, nomás en bodas, 15 años, todo eso. Okay, okay. Mi papá, en paz descanse, él no era músico, pero cantaba muy bien. Okay. Mi papá, Francisco González Garza, él pues no era súper cantante y todo, pero cantaba bien, afinaba y todo así. Okay. Y ahorita vamos a llegar a esa parte porque está muy interesante. Pero bueno, sigue comiendo hielo mientras te preguntamos que naces el 5 de mayo del 58 en Apodaca. Llegas a una familia en donde son puras hermanas. ¿Siete? Siete hermanas. Siete hermanas. Tu papá, don Francisco y doña Clara te reciben. Así es, en paz descanse los dos. ¿Tú eres mayor? Yo soy el mayor. El mayor y luego ya puras hermanas. Ya puras hermanas, siete. Exactamente. ¿Y la primaria dónde la hiciste? En la Moisés Sainz. Okay. En Apodaca. Perdón. La primaria la hice en la Francisco Feliciano Beigáñez. En Apodaca. En Mezquital. Ok. Mezquital. Y luego ya cuando entré a la secundaria me fui a la Moisés Sainz de Apodaca, secundaria. Bien. Ahí conviví con Lupe Esparza, con Eric, en paz descanse, Eric, con Javier. Ajá. Eric, ¿quién era el tecladista de Bronco? Con Choche, ¿verdad? O sea, son de la generación. Con Lalo Flores de la oficina de Oscar Flores. Oscar Flores, saludos a Lalo. Ajá. Que eran muy buenos para el básquetbol. Luque Lupe, Lalo Flores, jugaban juntos. O sea, estaban en la misma escuela. Así es. A ver, Lupe, Choche, Javier, Eric, ok, y Eduardo Flores. Ok, entonces son amigos de la infancia. De la infancia, conocidos desde hace muchos años, ¿eh? Pero y ahí después entraron los Bronce y todo eso también a esas escuelas. Pero ya íbamos nosotros de salida porque son más chavos. ¿Eh? Ajá. Los Bronce de Apodaca. Los Bronce de Apodaca, ¿cómo no? Sí. ¿A Oscar no lo conociste ahí? Oscar es más a chico. A Oscar yo ya lo conocía. Ok. Porque pues él antes se dedicaba a la mueblería. Sí. Él vendía colchas y todo. Y él dice, yo te cargué cuando estaba chiquito. Oscar Flores. Okay. Saludos para él y para Juan Leal, su cuñado, muy buenos amigos míos. Claro, y además que trabajaste años, sigues trabajando con ellos. Sí, sigo trabajando con Oscar Flores y con Juan Leal. Bueno, ahorita Juan se retiró, Juan Leal, pero es un gran empresario. Empresario, bien. Bueno, entonces hiciste la primaria y la secundaria ahí en Apodaca. ¿La preparatoria dónde la hiciste? La hice en la prepa 7, aquí en San Nicolás. Ok. Ahí en la prepa 7, médicos 2. Ahí bien. Entré a estudiar médicos 2. Ok. Y luego, ¿en esa época ya comenzabas en la música? No, yo desde la secundaria ya sabía cantar y tocar. Ok. Tocar la guitarra. La guitarra. Porque ahí había la estudiantina de Apodaca. Ok. Entonces, se ponen un papel. Se van a hacer pruebas para quien quiera entrar a la estudiantina. Yo me inscribía. Y la prueba era cantar una canción, ¿verdad? Y fuimos a la sala de convenciones, se le di ahí, y el maestro Ochoa, que era el director, iba calando uno por uno de los que querían entrar. Y él decía, tú sí, no, no. A ver, canta un pedacito de una canción. Tú sí, está por acá. Y porque iban a ser ciertos de la estudiantina, ¿verdad? Ok. Y pues, estaba bien nervioso, ¿verdad? Porque a ver qué me tocaba a mí, a ver si me daba chance, ¿verdad? Y todos tenían que cantar un pedacito y luego, ¿usted? Cántame algo. Y luego empecé yo, no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Calificado. A ver, pero muy bien, pero no cantabas gangoso todavía. No. ¿Le cantabas normal? Pues bueno, la cantaba normal, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así es. Ok. Normal era, no tengo dinero. Oye, porque tienes un vocerrón, la neta. La neta tienes una voz gruesa. Y luego ahí empecé a cantar con la estudiantina.
Pero, para los que no sabían, yo desde la secundaria ya te tocaba en bodas y 15 años. ¿Empezabas con algún grupo? Un grupito así que hice yo en... ahí en mi colonia. En la okay. ¿De los músicos que andaban contigo, algunos siguió en la música o ya no? No. No. No más yo. Ok. ¿Y cómo se llamaba el grupo, te acuerdas? Se llamaba Maravilla Tropical. Ok. Estaba de moda y fuerte, andaba Rigo en esa época. Rigo Tobar. Javier. Javier Pasos. Renacimiento el 74. Rena, Lila y su Perla del Mar. Lila. Tropical Caribe. ¿Verdad? Claro. Tropical Florida. Sí. ¿Verdad? De los más... conocidos en esa época. Costa Chica, sí, Zundín, claro. ¿Verdad? Sí. Reyes Locos, por aquel tiempo ya andaban los Reyes Locos. Okay. Muy buenos. Grupo Amigo. El Grupo Amigo. Era de los mejores. Sí. De Cookies. Cookies claro, y claro. Su Grupo Amigo. Y todas esas canciones yo las traía aquí en la guitarra. Todas acá. ¿Estabas en secundaria? Estaba en secundaria. Bien. Ya me las barajeaba. Oye, y luego te vas a la prepa, sigues en la música. Sigo en la música. ¿Terminas la prepa de enfermería? De médicos, médicos 2. Médicos 2. Y entro a la universidad, a la Facultad de Medicina. ¿Tú querías ser doctor? ¿Querías ser doctor? Quería ser doctor, pero siempre he sido cantante. Okay. O sea, porque en paz descanse mamá decía, no, tú cantas desde que tengo uso de razón, cuando ya tarareaba las canciones que estaba chiquito. Dice que ya tarareaba las canciones. Uh-huh. Y me gustaban mucho las canciones cuando estaba en el kinder, primaria, de Antonio Aguilar. Ok. Caballo de patas blancas, una herradura de acero. ¿Te acuerdas? Sí, claro. No me vas a brincar las trancas antes que salga el lucero. Oye, aparte eres bueno para hacer voces. Oye, ¿a qué se dedicó tu papá? Mi papá era comerciante. Ok, ¿qué vendía? Pues vendía todo, vendía carne, charrones, menudo y todo. Ok. Y era muy trabajador, demasiado trabajador. Y después compró una cantina, ¿verdad? Lo otra. ¿En San Nicolás? En San Nicolás. Uh-huh. No, en Mezquital. Ok. Y ahí tenía sus dos cantinas. Y luego compró muchos taxis. Tenía muchos taxis. Yo le ayudaba a manejar en lo que podía, yo, ¿verdad? Pero ahí me enseñé a trabajar con él, ¿verdad? Por ejemplo, tenía como unos 15 peceros. Y yo le ayudaba, llegaba un pecero y de volada. Las cuentas. Sí, tú le vas a dar 50% al chofer y 50% a tú. $500, $250 pesos. Y hacías tu bolsita, la ponías. Carro número uno, carro número dos, carro número tres, 15. Órale, que sigue. Y él lo estaba esperando. Órale, esperando. Todo era diario. Era mucho trabajo ahí con papá porque... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí con él? Hasta los 22 años. Ok. Sí. Y ya después me vine al Tropical Panamá. Entraste en el 74 al Tropical Panamá, pero antes entras a Medicina. Sí, claro, entro a Medicina. Entras a la Facultad de Medicina y llegas hasta qué grado. Hasta séptimo semestre estuve, 7 semestres. Inclusive los muchachos en el camión me llevaban a la facultad porque me tocaba presentar, me llevaban a la escuela. Pero ya era el Tropical Panamá. Sí, era el Tropical Panamá, pero todavía no grabábamos. Okay. Era un grupo normal. Te digo normal en el sentido de que podía yo estudiar. Sí. Porque tocábamos ahí. Local. Local, en San Nicolás, Apodaca, Monterrey, nada más. A veces, cuando ibas de gira, porque te tocó una boda en Saltillo. Okay. Allá ibas... emocionado allá, porque andabas salgo, de gira. Ya salgo de aquí. Y me llevaron los muchachos ahí y sí la hacía. Pero cuando grabamos el Carita, ya empezó a haber mucho trabajo. Y bien pagado ya después, ahora sí bien pagado. Que eso ya fue en 1980. 80. ¿Verdad? Que grabas el primer disco, que el Carita fue el primer éxito de ustedes. Primer éxito. Esa canción te la dio una persona en Laredo, en Nuevo Laredo, ¿verdad? Es de Arturo Soto, en paz descanse. Bien. En Laredo. Que él se la hizo a su hijo. A su hijo.
A su hijo se la hizo. Y, ¿que se llamaba Francisco Javier? Los Kings, se llamaban algo así, el grupo. Ok. Los Kings, parece que... Sí, eran los Kings, algo de los Reyes. ¿Verdad? La grabaron, pero no les pegó, ¿verdad? Y Don Domingo Chávez, en paz descanse, que era el dueño de discos Disa. Sí, claro. La trajo esa canción. Mira, está grabada esa. Es del señor Arturo Soto. Ah, está bien. Pero te queda a ti muy bien porque tú eres Francisco Javier. Y te queda muy bien. Yo soy Francisco Javier. Inclusive todos creían que yo la había compuesto. Okay. Y no, se agarró. Pero, ok, vamos a remontarnos un poquito antes de que entraras a Disa y que grababas el primer disco. ¿Ya grababas Gangoso? ¿Ya cantabas Gangoso o no? Ya. Ya, porque yo dominaba todas las canciones de Rigo, de Javier Pastos y de Renacimiento 74. Ok. Y Los Jaguar de Vallehermoso. Ese no me acuerdo. Tienes carita de nardo, tu boca es provocativa. Me gustan tus ojos arcos, lástima que seas esquiva. Así cantaban los chavos. Okay. Y Los Graduados. Los Graduados son de Colombia. También usaban ese tipo de voz, así. La raza le dice voz aguardientosa. Aguardientosa. Pero es voz como para iniciar a bailar, así. Cacarandosa, voz cacarandosa. Y así cantaban Los Graduados. Entonces tú lo hacías por imitar a los grupos que estaban de moda en su así momento. Así en ese momento. ¿Verdad? Y... Hacías para acá, pero se me quedaba mucho lo de tienes carita de nardo, o Los Graduados, ya no es Silverio, ya no es Facundo, si no es la luna, ahora quién será. Así cantaba también el chavo. Okay. ¿Esa la grabaron ellos también, Sagüita el Bat? Sagüita el Bat. ¿Era de ellos? Era de ellos. Ok. En Colombia. De los discos que, porque ya ves que en los mercados venden los discos grandes. Acetatos. Los vas viendo, man. Y vas oyendo cierto tipo de canciones. Oye, este grupo, qué bonito se oye. Ajá. Porque me gustaba ese tipo de voz a mí. La voz así, aguardientosa. Y ahí ven el Renacimiento 74 y pues yo cantaba El Mono Candela y todas esas que grababan. Nadrillo está en la cárcel y todo eso. Ahí fui agarrando ahí conmigo. Hasta que llegaste en 1980 a Discos Disa, ¿cómo conociste a Don Domingo? Don Domingo Chávez lo conocimos ahí porque nosotros... Estaba Discos Disa aquí y aquí la casa de mi cuñado. Y de José mis suegros. Luis. De sí, José Luis, el tecladista. Y ensayábamos aquí en el porche. Ensayábamos, se juntaba un montón de gente ahí, de fueros amigos, ¿verdad? Que nos iban a oír ensayar. Ok. Y por ahí pasaba Don Domingo Chávez. Y una vez que estábamos grabando, estábamos ensayando el 039. Ok. Y él estaba en la barda, pero no lo habíamos visto. Era una barda, ves que tiene muchos agujeros. Ajá. Que los ladrillos están agujerados. Joaquín. Y estábamos ensayando y luego que... Digo, mira, aquí está Don Domingo. Ustedes ya sabían quién era. Quién era, sí, porque lo veíamos pasar todos los días. Y digo, échate otra vez esa, muchacho. Javier, échate esa del 039, quiero oírla otra vez. Ah, sí, órale. Pero no estábamos... No estábamos para grabar con él ni nada. Nosotros estábamos enseñando canciones. ¿Eh? Y me dijo, 039, 039, 039, esa la llevo. Oye, pues si quieren grabar un disquito aquí conmigo, que estoy hablando. Órale, vamos. Y me acuerdo que, no, ¿cuánto es? Por un disco, por los dos lados, sale 27 mil pesos. Bueno, pues vamos a juntarlo ahí despacito, una buena, ¿verdad? Y cuando entramos a grabar, le gustó mucho a Don Domingo. Dice, pues graben de una vez el... No, pues no tengo lana. No, yo lo financio, además no pagué nada. Yo saco el disco llave y aquí está la del Carita. Y nosotros juntamos todas las demás canciones, pero él puso el Carita. Okay. Él tenía mucha visión para sí, las claro. canciones. Oído. Oído musical. Y él puso el Carita, pero de ese disco que grabamos, pues casi todas nos pegaron de esa. ¿Cuál venía en ese material? Venía el Carita, la Negra Tomitila, uh-huh. La Llorona Loca, por okay. las calles de Tamalameque, dicen que sale una Llorona Loca.
Oye, pues toda la raza le gustaba esas canciones. Okay. El 039, El Barranquillero. Okay. Yo no soy de por aquí. No, La Gallina, uh-huh. que también era de Mickey Laure. Porque también me gustaba mucho Mickey Laure a mí. Todavía. Las canciones de Mickey Laure. Esta la compuso Mickey Laure, ¿no? Era, sí, era, Mickey no Laure. La cantaba, sino también la compuso. 039 también. Eso, ajá. 039, El Barranquillero, de Mickey Laure. Puro sabor, ¿eh? Sí, claro. Nada más que pues yo las cantaba. 039, 039, 039. Oye, se, a todo el mundo le gustó la canción. Y luego ya venía El Carita, El Barranquillero, La Llorona Loca, La Negra Domitila. Todas pegaron las canciones. Pero, a ver, te cambió la vida. Al 100%. Les cambió la vida. A todos. Sí, porque me empezó a entrar un poco de dinero, ¿verdad? ¿Y si había carencias antes? Más o menos. No mucho. No mucho. Ok. Porque yo, como venía de familia muy, muy trabajadora, como mi papá y mi mamá, pues sí había como quiera, ¿verdad? Pero de la música empezamos a agarrar dinero bien cuando ya grabamos. Antes tocábamos mucho, pero pues mal pagado. Mal pagado. Y ya después ya empezamos a ganar un poquito más. Nos cambió la vidita a todos. Entonces se cambia la vida, grabas el primer material, te cambia la vida y comienzas a trabajar. ¿Y cuál fue tu primer gira? ¿O qué fue lo primero que hicieron? Fuimos para Coahuila. Ok. Nos fuimos a Sabinas, Coahuila. Que de ahí era Don Domingo. Don Domingo nos llevó para allá. ¿Por qué? Porque él puso el disco en todas las estaciones de radio de Sabinas. Ellos eran de Sabinas, sí, se vinieron sí. a Monterrey, porque acá triunfaron también ellos, ¿eh? Con la disquera. Con la disquera empezaron a vender. Ya tenían ellos a los Garza de Sabinas. Héctor Montemayor. Héctor Montemayor, los Garza de Sabinas. Los Reyes Locos. Ya estaban los Reyes Locos ahí. Y habían otros grupos ahí muy buenos. Bronco. Bronco. Pero no sé si en esa época ya estaba Bronco en el 80. Ya entramos juntos. Ok. Entró, ya, es más, ya estaba Bronco. Ok. Y ya entró Bronco y luego entró Panamá. Que yo creo que traía el material de Grande de Caderas. Grande de Caderas. Que esa es de De Mickey Laure también. Sí, también. La canté con él ahí en el Palenque. Ah, ok, sí. Cantamos. ¿Por qué también la grabaste tú? No. Me dijo Lupe, grábala. Te salen bien las de Mickey Laure. No, pero no la he grabado. No la he grabado. Pero a él le salió muy bien. Grande de Caderas. Oye, y bueno, después va avanzando y luego en el 81 grabas El Solterito. ¿Verdad? Exactamente. Y en el 82 La Fiera. Por eso les pone La Fiera de la Música Tropical. Don Domingo Chávez, La Fiera de la Música Tropical. Por haber grabado la canción de La Fiera. La Fiera de... Del señor Vallejo, de los Vallejo, de ese grupo que era muy bueno. La Fiera que tengo en casa. Exactamente. Era muy buen compositor. Y también ellos, los Vallejos, vienen de pura familia de grandes músicos. Oye, bueno, iba avanzada tu carrera y decidiste dejar la medicina. Ya no pudiste más. Porque empecé a tronar las materias. O sea, empecé a fallar. Ya no podías estudiar. Ya. Era ilógico, ¿verdad? Llegabas, bueno, voy a presentar. Ya venía bien desvelado. No era lo mismo tocar aquí en Apodaca. Y los domingos, pues ya es que. Claro. Más calmado. Todavía tenía chance de estudiar todo el domingo, ¿verdad? Todo el día. Y acá no, grabamos y órale, jueves, viernes, sábado, domingo. Y que un lunes para allá, y que quién sabe qué, que te quieren allá en Chihuahua, y que esto, que lo. Y empecé a tronar las materias. Y me dijo papá, en paz descanse, tomó una decisión, dice, o la música o la medicina, porque mira, tú nunca habías salido mal y ya estás saliendo mal. No, que en segunda me le he hecho nada. Nel. ¿Cuál es la materia que te iba mejor? Pues anatomía, bioquímica. O sea, eres buen estudiante. Sí. ¿Hubieras sido buen doctor? Creo que sí. Bueno, a todos los muchachos, me sirvió mucho, no me arrepiento de haber estudiado medicina, porque me sirvió mucho porque en mi cuidado mismo y en el de mis compañeros, yo los inyecto y todo. Yo digo, tómate este, tómate el otro, se andan medios malíos ahí, este y esto. Sí, como y me tiene mucha confianza porque les tengo buena mano. Sí, ¿no? Y como que llegaste hasta séptimo. Sí,
Y este, pues a todos los he recetado, hasta los que ya se salieron los inyectaba yo y todo. Pero también hacía gente de la colonia y todo eso, que cuando estaba estudiando medicina. Y este, pero estar ya en un grupo así, que tiene mucho trabajo ya. Está más complicado. Muy complicado, muy complicado. Ahora, entras a esta onda con tu voz, con tu estilo, ¿y qué pasa con Adán? Pues ahí andaban que qué. Adán, el vocalista del Rena 7-4, que ya tenía su estilo y es muy parecido. Muy parecido. Pues cuando salimos nosotros, este, nos confundían con el Renacimiento unos. Y pero los que, como ustedes que son locutores, dicen, no, nosotros como locutores, nosotros sabemos quién es Panamá y quién es el Renacimiento. Sí. Cada quien tiene su estilo de tocar. En la batería y en otro, y la manera de entrar a cantar. Pero como hay un poco de engocido ahí, poquito, este, sí se confundían unos, ¿verdad? Se confundían, sí, claro. El público se confundía. Nada más que pero, tú buscas... pero no decíamos, Renacimiento 74 va a tocar. No, decían Tropical Panamá y se llenaba el salón. No decía Renacimiento 74, no estábamos con las canciones de ellos ni nada. Eran canciones nosotros que habíamos... ¿Nunca tocaron canciones del Rena? Después sí, hasta ya hicimos uno juntos. Sí, bueno, sí, ya pasaron los años y el famoso duelo de gangosos, sí. Que ahorita vamos a platicar de eso. Pero en aquel entonces, cuando comenzaban, ¿no tocaban canciones del Rena? Ah, sí, cómo no, pues con eso empezamos, con Rigo, con Renacimiento, con Javier Pasos, con todas las canciones esas que traíamos. Hasta recuerdo una vez que pues nomás teníamos un disco, pero ya llenábamos los salones. Es lo que decía Juan Leal. Ajá. Este, dice, bueno, con un disco y estás llenando. Tú repite el Carita y repite esta. Y... No, está bueno. Y estábamos ahí en La Fama, bien llena La Fama. El salón de Elda. Sí, sí. Estábamos, en ese tiempo estaba Lila y su Perla del Mar. Los seis del Trópico que siempre los traía este Juan Leal, ¿verdad? Sí. Y el Capitán, Capitán, que sube en la marea. Sí. Un saludo para ellos. ¿Sabes? Y estaba lleno. Estaba súper lleno. No, pues estábamos acá, y nomás teníamos 10 canciones, las canciones del disco. No, que dice mi cuñado, no, pues vamos a sentarnos de esta. Ta, 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 ta. La de Caribe, ¿no? Pues traíamos la de Caribe. Traíamos de Caribe, de Florida y todo. A bailar la cumbia. Y que se deja venir Juan Leal. ¡Toquen puras de ustedes! Pues sí, pero estaban quemando el repertorio. Pues no, nosotros teníamos 10. No habíamos que tocarlo, oye, pues échate otra vez el Carita y échatele este, el 039 otra vez. Eran las grabaciones que tenían en ese... Yo vi un Randy que se dejó ir corriendo desde por allá. ¡Tocan por ustedes! Pues no tenemos 10, Juan, pues repítanlas. ¿Y sí te ha tocado que repites canciones? Ah, sí, claro. Pero no porque quieras, sino que la quieren, ¿no? Como ahorita que... Que resurgió la de Tan Bella y Presumida. Sí. Si no esa, esa canción ya la habías grabado, ¿no? Yo ya la había grabado. ¿En qué año la grabaste? En el 84. Ok. En el 84 grabé. ¿Quién la ve tan linda? ¿Y qué pasó? ¿Por qué de repente agarró? ¿La grabó otro grupo y luego tú la volviste a cantar? Cuando la grabamos nosotros, en su tiempo pegó bastante, ¿verdad? La traíamos de mera buena. Pero siempre la tocábamos en los bailes porque son de las canciones que ya se quedan para la historia. Sí. ¿Te das cuenta? Luego cuando, por ejemplo, fíjate, el año, hace 40 años que grabamos el Carita. Sí. Llegamos y tienes que tocar el Carita. Claro. Porque la gente ya la está pidiendo. Lo mismo era con La Vida y Presumida. La tocábamos. La tocábamos. Pero claro que estaba a otro nivel, ¿verdad? La graban los amigos del grupo Secreto, uh-huh. Los chavos, ¿verdad? Sí. Y dio el ranazo y también lo volvieron a empezar para ir más fuerte que Panamá. Ah, okay. Dale cuenta que nos dieron un puche, ¿no? Sí. Y este, pues esa canción también sigue llenando salones también, porque llegamos y, ¿qué es lo que quiere la gente? Tan Bella y Presumida. Te la piden siempre. ¿Casi al nivel del Carita? Más arriba todavía. ¿En serio? Ahorita sí. O sea, se dio un destape. Ok. Fuerte. Porque llegamos y tocamos de Bella y Presumida. Y si hay dos pandas, en la segunda tanda ya la quieren otra vez. Ya están diciendo. Ya está la gente, Bella y Presumida. Entonces, pues,
al cliente lo que pida, se la avientas. Claro. Oye, Francisco, ¿cuál es la razón por la que cantas tan cerca del micrófono? Estar pegado al micrófono. La razón es porque si vas a cantar, cántala bien. ¿Verdad? Bien pegado, te van a oír si cantaste bien o si salió un gallo. Uh-huh. Y ahorita no estás haciendo el loco ahí desde una cuarta más que cantas y que te retiras. Como el de Rena, ¿verdad? Que no se le entiende nada. No empieces a parar navaja. Saludos a mi compadre Adán. Le digo, Adán, ¿por qué no te acercas al micrófono? No me das. Acércate, papá. ¿Verdad? Si la vas a regar, regala bien. No, pero la bronca es que si estás tan cerca, se te sale un gallo y... Bien hecho. Sale bien hecho. Sí, claro. Pero a mí no se me sale. No. Sí, te ha pasado. Que yo me acuerde, no. Oye, ¿cuál es la presentación que más recuerdas en esos años? Pues... Digo, deben de ser muchas, pero alguna muchas, especial. Muchas. Pues en este año se puede decir que la que hicimos, donde nos invitaron los del Grupo Secreto, ahí en el Escape de Houston, Texas. Houston. Había cola para entrar, cuadras de cola. Panamá y Secreto. Y... pues yo canté la de Bella y Presumida con ellos, ¿eh? Pero también la canté con Panamá. Y lo bonito es que, pues toda la gente la canta contigo, ¿verdad? La canta contigo y se siente muy bonito, ¿verdad? Desde que dices, tan bella y tan presumida, se oye el gritadero. Entonces tú cantas y ellos también están cantando al público y se ve muy bonito. Y me tocó la suerte de estar grabando. Porque yo había contratado unas cámaras para hacer un video en vivo. Uh-huh. Me tocó la suerte. Que por cierto, por ahí lo traigo el disco en vivo. Ok. Es el que te voy a dejar para que le regales al público. A la gente. Claro, claro, con gusto. Al público y ahí se ve donde la gente... De hecho, aquí está el disco, mira. Ándale. ¿Ese fue en el Escape? En el Escape. Aquí está. Me compare, estás con... Ahí sí estás con el micrófono separado en la fotografía. No, porque es quien la ve. Y trae DVD y todo. Y además, por ejemplo, si cantas con el micrófono pegadito, ajá, el equipo rinde lo que tú quieras, ¿eh? El equipo de sonido llena el salón con tu voz, pero con ganas. Ok. Pero si estás acá, puedes traer el mejor equipo que puedas y se va a oír nomás un murmullo y que alguien está ahí medio cantando, ¿eh? Pero bien pegadito, como claro, debe ser. Oye, de los éxitos, bueno, Amor de Dos. Amor de Dos. Sagüita al Bat. Esa canción, Sagüita al Bat, ¿de dónde es? De Colombia. Ok. Amor de Dos es mía, composición mía. Ok. De las nominadas al Grammy. Apenas iba a decir, porque has estado nominado al Grammy. Así, dos veces. Primero fuimos nominados con Amor de Dos, La Chica que Soñé. Y después nos nominaron con la Petacona. Ah, esa no me acuerdo. Ya llegó la Petacona, sí, sé. Y no quiere bailar sola, no sé. Todos quieren ya bailarla, sí, sé. Y fue nominada al Grammy. ¿Es tuya esa? Sí, es mía también. Y son las dos nominaciones que hemos llevado, ¿no? Y tratando de escoger las mejores canciones, ¿no? Claro. Esa vez, pues, como quiera no lo ganamos, ¿no? Pero... No. Pero estuvimos nunca, ahí entre nunca los han ganado el Grammy, ¿verdad? No. No, pero no han estado... Invitados. ¿En tres ocasiones? Dos. Nada más dos. Dos. Y en la otra fue un trofeo de venta de discos, que nos lo entregaron en México. Uh-huh. Nos lo entregó Joan Sebastián. Ok. Porque él fue el que me dio la de ¿Cuándo volverás, amor? Es de él. Es de él. Okay. Y pegó la canción bastante. Y también esa es de las preferidas de la gente. Cuando volverás, amor, cuando acabará mi pena, cuando me traerás el sol de una mañanita buena. Es de él. Es de él. Y muchos no sabían que era de él. No, ni yo. Yo no sabía que era de él. Porque ahí no dice Joan Sebastián, dice José Manuel Figueroa. Ah, ok. Un compositor, José Manuel Figueroa. Y muchos no sabían que era él. Así se llamaba él. Era él. En paz descanse, pues era un gran... cantante y gran compositor. Sí, claro, claro. Me iba Amor Limonero también. Uh-huh. Aquí se termina este amor limosnero.
También es de él. Que norteño la conocemos por Humildes. Con Humildes. ¿Verdad? Que por cierto la hemos cantado juntos, Humildes. ¿Ah, sí? Y Panamá. En versión norteña. En Houston, Texas la cantamos juntos. Ok. Oye, ¿nunca se han enojado por alguna canción que la hayan grabado al mismo tiempo o algo por el estilo? ¿Que te hayas enojado con alguien o alguien contigo? No. No, yo nunca me he enojado. Una vez grabamos el Flaquito Quebrador. Yo soy un muchacho flaco, finito y muy sabrosón, que a toditas las muchachas le robó su corazón. Sí. La grabé yo y salió al aire y también salió la del Renacimiento. Grabamos los dos la misma. ¿Y luego qué pasó? Pues cada quien la cantaba a su estilo. Oh, sí. Sí, pero nunca te reclamó a nadie. Simplemente que coincidió, ¿verdad? Pues no, nunca me he enojado con ningún grupo. ¿O que ellos se hayan enojado contigo por haber grabado alguna canción? No. No. La gente sí cree que ahí. Sí, pues siempre se ha dicho que ustedes y el Rena han tenido broncas. Cuando sale Panamá y hacen el primer duelo, Panamá contra el Renacimiento en Houston, uh-huh. Pues fue el primer éxito de, sí, claro. De un baile muy lleno, ¿verdad? ¿En qué año estás hablando? No me acuerdo. ¿2004, 2000? No, antes. Antes. Fue en el Rodeo Disco de Houston, mm. Texas. Y ahí nos hicimos amigos, fíjate, Adán y yo. Okay. En ese baile nos hicimos. ¿No se conocían? No se habían visto. Okay. Y porque antes se usaba, ahorita ya no, ¿verdad? Se usaba que traías tu camión y tu equipo, ¿verdad? De sonido. Y ya, pues no traía equipo de sonido. Él. Y le dijeron, pues, ¿rentas un equipo o a ver cómo le hacen? Total que se les compuso la camioneta y que esto y el otro. Y llegaron casi. Oye, vengo para que nos rentes el equipo y el teclado porque se quedó allá todo. Y esto y el otro. No, le dije, te lo presto. Y dice, ahí es el mismo teclado y todo que el de ustedes. Nosotros traemos el mismo y otro. Traíamos dos. No, pero ¿cuánto de renta? Que no, nada, te lo preso. Ay, no lo puedo creer. Sí, no. Y de ahí nos hicimos amigos. Así se conocieron. Así nos... Pero ya te hablaban a ti mal de él y a él mal. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Ya había el pique ahí. Ya había el pique. No, que él dice que él es el mero bueno y que el iniciador de esta onda grupera. Y que... Pues sí, pero nosotros metemos el doble de gente que ellos, decía yo. ¡Ja! Y ahí surgían los malentendidos, ¿verdad? Pero nada. ¿Y nunca se hablaron antes de qué onda o por...? No, jamás. Hasta nos conocimos allí, como te digo, okay. Ese día. Ok. ¿Ese día ya se llamó Duelo de Gangosos? No. Sí, Duelo de Gangosos. ¿Fue la primera? El primero. Lo hizo la señora Mel Bacano. Mm, sí, claro. Allá en Houston, Texas. Ay, aquí hay dinero. Oye, y le siguieron con esa gira, ¿verdad? Pues ahorita vamos para Houston juntos. Me escapé el viernes. Ok. Vamos, va Liberación de Virgilio Canales como padrino del duelo de Gangosos. Ok. Vamos a estar tocando 2 horas seguidas, una canción Renacimiento y una canción Panamá. Una canción Panamá y una ¿Y la neta, quién le aplauden más? La neta, sí, sin que me quede nada, al Tropical Panamá. ¡Eso! La otra semana viene Adán, ¿eh? ¿Para qué no? ¡Ah! ¡No te creas! Oye, pero sí hay ese celo, ¿hubo alguna bronca o nunca hubo nada? No. Nunca hubo bronca. Simplemente ahí en el escenario, como dijo Chavana, puro show. Es show. Show, pero se calienta más la gente de abajo. Sí, claro. Los que están abajo. Pero sí les gritan. Oh, sí. Claro. O sea... Inclusive dijo, una vez dijo Adán, oye, vamos a decirle a los empresarios que ya no hagan el duelo porque un pelado allá abajo me quería golpear. A eso voy. La gente oye, que sí se la cree. Pero porque Adán es medio especialito, ¿verdad? Mm. Porque le gusta estar hablando ahí por micrófono. Cachetón, me dice Cachetón. Con esta te voy a dar en toda la torre. Que con esa rola. Sí. Y dice que uno de los dos, tú nunca le vas a llegar a Panamá, y que el otro. Dice, pero enojado el vato. Eso, ¿qué?
Dice, vamos a quitar eso mejor. La gente como que ya me quería marear el vato, dice. Sí, pues claro. O sea, hay gente muy, muy pegada al Panamá, como también la tiene el Rena, ¿verdad? Oye, ¿te ha tocado alguna bronca arriba del escenario? O sea, que se suban a hacerles algo a ustedes. No. Nunca. No, para nada. No, siempre... Todo tranquilo. No, no nos ha tocado mala suerte. ¿Y alguna muchacha atrevida? Bueno, sí hay. Bastantes, bastantes. Que a veces... no lo puede uno evitar, ni a veces los guardias de seguridad. Se escapan, pues ni modo, se escapó. O no pensaban que iba a hacer show ahí. Y pues tú estás tocando, tú estás en lo tuyo. Y pues a veces las que se molestan son la familia de uno, ¿verdad? Claro. Que se suben ahí, te repegan y tú estás, ¿qué onda? Sí, claro. Pero casi por lo regular, en Estados Unidos ponen gente a cuidar, ¿verdad? Pero no falta quien se escape, tú sabes. Claro. Oye, ahorita que hiciste la seña así como con el bass, tocas el bass, pero mucha gente piensa que no lo tocas. Lo toco con una sola mano. ¿Cómo vas a tocar el bass con una sola mano? Yo nunca había escuchado eso. Ah, bueno. Mi bajo es un bajo muy bueno, ¿verdad? De mucha potencia. Ok. O sea, es bueno. Y aparte, lo preparé yo con las cuerdas bien abajito, cerquita de las pastillas. Ok. Como, así como canto yo. Como cantas igual. Igual las cuerdas. Entonces, me pongo un dedal en este dedo a pura cinta. Lo hago bien duro y el golpe es muy macizo. No, no es golpe de las puras yemas. Ya lo traigo con la cinta bien apretadita. Entonces, le pego duro. Le pego duro. Marca muy bien. O sea, no, sin necesidad de la sin otra. Sin necesidad de la otra. También la sé usar la otra. Pero como siempre he estado con mi jarra, me enseñé a tocar así, con una sola mano. Y me funciona. Porque mucha gente puede pensar, y yo había escuchado hace años que había alguien atrás del escenario tocándolo. No. No. Ha habido muchos así amigos y todo, que son buenos bajistas, muy buenos bajistas, que han querido entrar a Tropical Panamá y que yo nomás cante, pero le digo, es que no se trata de eso, le digo, a mí me gusta tocar el bass. Okay. ¿Por qué voy a dejar de tocar el bass? Pues ya para que nomás estés cantando. No, le digo, si ya no pudiera un día, sí contrato un bajista. Pero yo me siento muy bien con mis dedos y sentir el punch del... Y aparte, ¿cuánto tiempo tienes haciéndolo así con una mano? Toda la vida. ¿Desde que empezaste la música? Desde que empecé a manejar el bass. Pues qué bueno que no te quebraste esta mano. Me quebré esta mano y quebrado toqué jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Pues sí, pero no había bronca. Porque toques con esta. Pero así la traía la mano. El dolor ahí estaba. ¿Verdad? Gracias, como quiera. Yo sabía que ella me había quebrado y compré una férula. Me la puse. ¿Cómo te la quebraste? Cayéndome. ¿Dónde te caíste? Ahí en Texas. Estaban haciendo unas entrevistas así como ahorita. Y había la salida por aquí y ahí estaba todo iluminado. Ajá. Pero como ya faltaba poquito para que entrara a Panamá, le digo a los chavos, pues vamos a cambiarnos. Pero por acá estaba todo oscuro, ¿me entiendes? Entonces yo me fui por la puerta de acá y bolas, fui el primero que caí. Estaba un ladrillo levantadito así, pegó el tenis y me fui. Y caí, luego lo sentí, ¡pum! No se me quebró la masa y para atrás, nomás se me quebró el huesito de acá y este de acá. Las orillas, exactamente, del radio y el cúbito. Ah, no, pues sí te saben las partes. Y yo lo sentí, y la mano luego se puso así. Hinchada, hinchada. La torre. ¿Caíste con la mano así? Sí, caí así, más. Y está quebrada la mano. Yo, está quebrada. Y total, ya me puse. Allí, ¿ya seguías en el escenario? Ya me lo seguía. Me puse un cepillo, así, que mantuviera la mano inmóvil. ¿Un cepillo del cabello? Del cabello de los. ¿Qué uso yo? Uh-huh. Me puse aquí, paz, y luego una venda, pa, 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 hasta acá. Ya la metí inmóvil y con esa cantando. ¿Te subiste al escenario con la mano quebrada? Con la mano quebrada, jalé jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Con la mano quebrada. ¿Y no te fuiste a atender? Pues andamos en gira. Pero ya en el otro lado, digo, no. Andabas en Texas, ¿no aprovechaste terminando el show al menos ir a atenderte? No, yo me quedé con la férula. Me puse la férula y hasta el martes me fui a operar. Operaron aquí en el hospital. Y ya me pusieron unas placas para unir los huesitos de aquí.
¿Que los huesitos se llaman? Radio y Cubito. Ajá. Ok. Y y pasó una cosa ahí, pues como yo, gracias a Dios, mucho trabajo. Entré el martes, pues yo ya tenía miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de trabajo. Me dice el doctor, vamos a reposar 2 semanas. Y dije, ninguna 2 semanas, usted termina de operarme y yo me salgo de acá. No, no se puede, señor. ¿Qué es que? Y luego me grabaron ahí mis hijas y todo. Y estaba yo bien enojado. No, señor, dije, usted termine. Yo tengo unos compromisos desde el miércoles, haga su trabajo, me pongo una férula. Entonces lo que hicieron fue inyectarme el brazo de aquí hasta acá. Desde la mano hasta acá me lo inyezaron, ¿verdad? Y así me fui a la gira. Y así andabas. Bueno, después decía yo, hola, ¿cómo voy a comer hielo? Entonces uno de mis yernos me empezó a dar con una cuchara hielo molido. Cantaba y por ahí anda el TikTok. Me daba hielo y me daba hielo y le pusieron ahí, qué bonito trabajo agarró este chavo. De darle hielo. Oye, si cantas sin tomar hielo, ¿qué pasa? No, pues no me ha calado. ¿Nunca lo has hecho? No, sí, pero no, ¿para qué? ¿Para qué lo hago? ¿Si sientes que se cansa más la garganta? Claro, luego, luego. Ok. Ahí sí entra el calor, ¿entiendes? Ok. Ahí sí entra el calor de... Porque estás haciendo un esfuerzo. Ay, tengo cancioncitas medias pesaditas medias también. Medias altas. Y no, le saco el bulto, como dicen. Le entro. Puedo decir la de... Emilio. Es Emilio. Estás arruinando a Emilio Reina. ¿Cómo canta Emilio, por cierto? Emilio. Disculpe unas palabras. Saludos al buen Emilio Reina, que aquí estuvo hace unas semanas. Por aquí. Vamos con esta sección que se llama, ahí va, espérame tantito, las tres que te marcaron. ¿Te parece? Vamos a esta sección y ahorita te las pregunto. Adelante con esto. Entramos con esta sección que se llama las tres que te marcaron, compadre, por favor, eso es para ti. Ajá, gracias. Y vamos a preguntarte, ¿cuál es para ti tu mayor éxito? El Carita. Totalmente. Y la chica que soñé. Bueno, de más una, ¿cuál de las dos? Bueno, vendió más la chica que soñé. La chica que soñé vendió más que el Carita. Más copias. Ok. ¿Pero te piden más cuál? ¿O están igual? La chica. La chica que soñé. Perfecto. 91 y un 100. Un 90 y un 100. La canción que no te gusta cantar. No, me gusta cantar cualquiera. Pero una que diga está muy alta o me recuerda algo o no me gusta ya o me hartó. También pues puede pasar. Esa que enseña me hartó. No, yo puedo cantar cualquiera. No. No tienes alguna que digas no. No, esa no. No. Puedo cantar hasta la de... De vez en cuando hay que pegarle a la mujer para que sepa quién es el hombre. Eso, muy bien. Oye, ¿alguna canción que tenga una historia personal tuya? No. No. Por ejemplo, Amor de Dos, yo la compuse, ¿verdad? Ámame Hoy, yo la compuse. Pero no es una historia personal, o esa, no. Personal, no, ¿verdad? No, es no. Pura imaginación, ¿verdad? Ok, imaginación. De lo que quisiera hacer. ¿Pero alguien te la contó? ¿O alguien te contó esa historia? No, lo que pasa es que son vivencias, ¿verdad? Ok. Vivencias de uno mismo y la vas metiendo en las canciones. Por ejemplo, compuse una canción, la de A mi novia. Uh-huh. La compuse pensando en la Facultad de Medicina. Y está muy bonita la canción, pero... ¿A una novia que tenías? No. Yo digo, pensando en la medicina. Ok. En lo que viví yo en la medicina. Porque ahí ves cosas que... Pues que son duras para uno, ¿verdad? Muertes y todo eso, ¿verdad? Mm. Entonces yo haciendo pluma y todo, y la hice la canción. Y la grabé. Pero muchos me reclamaron, ¿verdad?
¿por qué mataste a la muchacha? ¿De qué habla esa canción? Dice, a mi novia tan querida, por fin la llevé al altar, sin saber perdí a su vida, cuando un bebé pudo encargar, me miraba y sonreía, ella siempre tan feliz, todo en ella era alegría, esperaba su venir, solo uno se salvaría, y ella prefirió morir, por su nene dio la vida, y a mí me dejó a sufrir. ¡Órale! Son vivencias que pasan, pero tú las metes a la canción. ¿Fue imaginación o lo viste? Lo vi. Okay. Y entonces lo metes a una canción porque sabes componer y sabes cantar. Claro. Pero muchos, cuando ya salió el disco, qué bonita canción, pero me dan ganas de llorar, ¿por qué la hizo así usted? Sí, claro. Le digo, pues es que la hice y ni modo, ya la grabé, le dije. El que sufre, pues ni modo que sufra. Y el que no, pues que la aprecie como una canción. De la otra que compusiste, la de... Amor de Dos. Amor de Dos, ¿esa qué onda? O sea, también viene por ahí. Hace tiempo conocí una chica y me enamoré. Me cautivaron sus lindos ojos, su modo de ser. Fui feliz por muchos, muchos años, pero ella se fue. Aún le lloro, aunque sé que muy pronto con ella estaré. La conquisté con esta canción que hoy les canto con gran dolor, ya que ella solo le gustaba la misma canción. Y luego lloras al final de la canción, sí, ¿verdad? Como sí. Que estoy llorando por allá. No, si lloras. Toda la raza la cree. Oye, ¿eres romanticón? Sí, cómo no. ¿Sí? O sea, aunque te vemos tocando cumbias y todo, pero ¿te gusta la música romántica? Sí, cómo no. Pues realmente La Chica que Soñé es una canción romántica, ¿sí? ¿Verdad? Ámame hoy en este momento. Son canciones, son baladas. Ámame hoy, quizá mañana no hay tiempo. Quiero hacer el amor sin prisa, muy lento. Es una balada. Sí. Sentir tu calor, aspirar tu aliento. ¿Verdad? No es que le meten ritmo, ¿verdad? El ritmo. Realmente es una balada, ¿verdad? Ok. Y, aquí estarás. Con tu sola presencia, yo soy tan feliz. Si no estás a mi lado un momento, todo se hace gris. Al estilo balada. Mirando tu retrato, solo pienso en ti. Recordando los gratos momentos, cuando te conocí. ¿Verdad? ¿No estás...? Sí. No estás carganeando como la... Cuidado, cuidado, sí. Con quién se van a casar, porque ese puro ritmo. Acá estás cantando una balada, pero en cumbia. Ya es una baladita. ¿Te ha tocado que gente se ponga a llorar con alguna canción? Pues sí, con sí. Mi querido viejo. Ah, mi querido viejo. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, yo así le metes. Le ves sentimiento. Y le metes. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el ciclo, con tranvía y vino tinto. Pues sí, muchos se ponen a llorar. Sí, claro, claro. Y luego después de esa, cantas una, tan linda y tan bella. ¿Cómo se llama la canción? En la vida tan linda. De los cambios. El cambiazo, sí, claro. Pero siempre me he combinado la cumbia romántica. ¿Lo hacen a propósito? A propósito. Ok. Siempre. ¿Una arriba, una abajo? Una arriba y una abajo. Una arriba y una abajo. Una arriba y una abajo. No, es puro. No, ahí te una. Variada. Una variadita para que. Una persona. Quiero dormir cansado para no pensar en ti. Quiero dormir profundamente. Balada ya. Claro. Y la metes en una cumbia. Dice, ahora aquí, ahora una guapachosa aquí. Ya llegó la petacona, sí, sí señor. No quiere bailar. Oye, ¿esa en quién te inspiraste? ¡Ah,
A ver si es una petacona. ¿Una petacona? Oye, ¿dónde lo hiciste? ¿En el camión ibas? En el camión, en el camión. Porque ahí tiene mucho tiempo de escribir. Así es. Vas pensando y vas... Ahorita ya no se batalla. Antes se batallaba más. ¿Por qué? Pues porque ahorita ya el celular lo grabas de volada. Ah, sí. Me te olvidan las tonadas a veces. Por ejemplo, yo cuando compuse la de Amor de Dos, ajá, venía del centro de Monterrey. Venía, hace tiempo conocí una chica y me enamoré. Y yo traía, fui a comprar unos discos. Traía una caja de discos y no se me olvida. Iba en mi Mach 1. Ah, no, era el Corvette. Oye, venía escribiendo con un marcador negro. Ah, está buena. Hace tiempo conocí una chica y me enamoré. Oye, se está oyendo bien esta canción. Me orillé ahí por la cartonera de cervecería. Ajá. Me orillé a terminar la frase y a cantarla muchas veces. Para que no se... La conquisté con esta canción que hoy les canto con gran dolor. Y me fui cantándola hasta mi casa para llegar a grabarla. Que no se me olvidara la tonada. ¡Órale! ¿Entiendes? Y te olvidé la tonada. Ya bailó queso. Como el queso este de aquí. Fíjate. Oye, pero ¿y fue un exitazo? Un exitazo. Y... O sea, la armaste del centro a tu casa. Te viene la... ¿Ibas de copiloto o ibas manejando? No, siempre manejando yo. ¿Ibas manejando? Sí. Y me orillé para terminar porque sentí que... Acá, hijo, está bonita la canción, está bonita. Y sigues escribiendo arriba de la caja. Arriba de la caja donde traía los discos. Y le dije, ahora la tonada se me va a olvidar. Y dije, ah, pues aquí la canté. Ah, estuve rico una media hora ahí. Dije, pues la sigo cantando ya la iba leyendo ahí lo que había escrito. Órale. Ya llegando, ya la grabé en mi grabadora y ya no se me olvidó. ¡Órale, ensayar! Uy, qué padre historia. No, muy padre porque viene así el... ¿La inspiración? La inspiración. Y si la sabes... El modular, pues ya le metes la rima. Ese te tocó ahí en el camino De Monterrey a mi casa, a San Nicolás. ¿Pero andabas comprando unos discos de qué? ¿Te acuerdas? No. Discos de los grupos, así como me usaba yo comprar discos viejos, ¿verdad? Ok. Para oír. Ok, para ti. Sí, para oír, a ver qué traían ahí. Ok. Pues ahí encontré muchas canciones. Sagüita Alba, de Graduados, ¿verdad? Ajá. Y ahí encontré muchas canciones. Iba y compraba discos. También los vendían en los mercados y todo eso. Sí, claro. Pero encontrando... Discoteca Robbie y todas esas... ¿Te acuerdas de aquellos años? No. Sí. Ahí tenían de todo, ¿verdad? Sí. Comprabas este, comprabas el otro. Paz. A ver qué traía este. Mercado de discos. Y escoge las mejores. Y dices tú, ah, mira, esta está muy buena. Y dices tú, esta no. Esta no. Y esta sí. Y de repente encuentras como Sagüita el Bat, un éxito. Sí. Todo el mundo te ríe y la canta. En karaoke todo se lo sabe. Sí. Y la tienen con Panamá. Y nadie más la ha grabado, ¿verdad? Hace muchos años la grabó Mr. Chivo, me dijo Juan Carlos. Ok. Dice, yo la grabé esa canción también, dice, pero no pasó nada. Pero a él le funcionan los monstruos. A los monstruos y los marcianos. Saludos a Juan Carlos Pérez. Y las Dráculas y todo. Dráculas, sí. Dice, no pasó nada con Sagüita Alba, pero es muy buen tema, dice. Pero ustedes le dieron el toque, dice. Porque nosotros la guitarrita sí, la neta, y todo. Sí, sí, claro. Y quedó muy bonita la canción. Y esa, tienes que empezar también a veces con esas canciones porque ya la están pidiendo. Claro. Oye, y aparte, el estilo del órgano es... Ya sabemos que es Panamá. Sí. Bueno, eso ya es el estilo de mi cuñado José Luis Gallegos. Ajá. Su manera de... De, pero el tono de las... Sí, porque en paz descanse Reinaldo Flores. Flores, ajá. Él era un gran tecladista y movía los 10 dedos. Pepe con una sola mano. Le decía a él, oye, pues que tiene su toque este. Nomás está usando un dedo, dice, pero tiene su... Sí, claro. Y lo hacía Reinaldo. Y ya le meten más ellos porque... Están impuestos a otra cosa. Y como se oye bonita, es sencilla. Para pa 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 para pa 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 para pa pa. Ya que torrero, acá ni Oye, Francisco, otra cosa que te quería preguntar. ¿Tu look del cabello siempre lo has traído así? Siempre. Siempre pelo largo. Patilla.
No, por gusto. Pero por la moda de aquellos años. Sí. Luego, ¿a quién veías? Pues los Beatles, ¿verdad? Los Monkeys, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas de esa canción? Sí, claro. Y ahí se queda uno. Ah, siempre la que leí. ¿Nunca has pensado en cortártelo? No. Mi cuñado Pepe también lo usa. Sí, largo. También lo usa largo. Lo usa largo. Ya los sobrinos ya no, fíjate que no. Ya se lo cortan como gente normal. Sí. Oye, pero sí, digo, ¿y en tu casa cola de caballo o algo o no? No, siempre suelto. Así, suelta. Suelto. Suelto. ¿Y tienes algún cuidado especial? No, no. Para nada. Nomás agua y jabón. Bien. Oye, bueno, antes de continuar con la entrevista, quiero platicarles rápidamente de Travesuras, porque tenemos el remate de las últimas fechas. Miren nada más, junio y julio. Hagan su evento en cualquiera de las 9 sucursales de Travesuras y en paquete para 80 personas están viendo en pantalla los precios. Ahí está, por ejemplo, está Guadalupe, Rómulo Garza, Gonzalito, Revolución, Santo Domingo, Concordia, Escobedo, Santa Catarina y Juárez. Checa la sucursal más cercana o la que más le guste y ahí están los precios. Son paquetes de lunes a domingo con todo incluido para 80 personas. Aprovecha este mega remate de junio y julio en cualquiera de las 9 sucursales de Travesuras. Mañana oficinas abiertas de 10 de la mañana a 10 de la noche. Como siempre, los estamos esperando en cualquiera de las sucursales para que haga su contrato, separe su fecha y asegure su lugar con este gran mega remate de junio y julio en Travesuras. Porque en Travesuras sabemos de fiestas siempre. ¿O no, compadre? Sí. Sí. Oye, vamos con esta sección que se llama Radiografía. Vamos a seguir platicando con Francisco Javier del Tropical Panamá. Y en un momento más va a haber las preguntas que pueda hacer la gente en contacto directo. Si quieren hacerle alguna pregunta especial, vayan escribiendo a través de las redes sociales. Y también tendremos discos que estaremos regalándoles a todos ustedes de esta gran noche. Una noche con la fiera, ¿verdad? No, eso con la fiera. Perfecto. Vamos con esto. Adelante con esto que es Radiografía. Entramos con la sección de Radiografía, donde vamos a estar platicando pues más a detalle con Francisco Javier. Primer pregunta, compadre. ¿Qué te falta por hacer? Pues quisiera hacer un disco, el mejor disco de mi vida. Tratar de hacer... ¿Crees que no lo has hecho? Creo que no lo he hecho. Me gustaría hacer el mejor disco. Ponerme a ensayar muy bien, grabar muy bien y escoger... las mejores canciones. Bien. ¿Algún dueto que tengas pensado, que tengas pues soñado? Pues le dije por ahí a Eliseo Robles. ¿Verdad? ¿Grande o chico? El chico. Ajá. Pues soy admirador de los dos, ¿verdad? Pero quería grabar con él. Es a ti a quien yo quiero, es a ti a quien prefiero. Porque tú eres alguien especial para mí. ¿Y qué te dijo? Está puesto. Dale. Y pues tal vez invitar a más amigos. ¿Eh? Yo sé que invitándolos sí vienen. ¿Eh? Claro, no, pues dijo. La fiebre loca que acabo de grabar con ellos. ¿Eh? ¿Qué grabaste? Grabé bueno, primero grabé Cuando volverás, amor, cuando acabará mi pena. Y ahorita acabo de grabar con ellos la de Para olvidarme de ti, una mañana temprano, temprano me fui del pueblo para olvidarme de ti. Ok, güey. Ya grabé con Liberación también, con Salomón Robles. Pero tengo más amigos que... ¿Tienes algún top que digas, con este quiero grabar y siempre he soñado grabar? Pues no, tengo muchos amigos, ¿sabes? Pues ahí está Lupe Esparza, sí, me gustaría cantar una canción con él, ¿verdad? Bien, muy bien. ¿Qué opinas de la nueva corriente musical, de lo que viene, de lo nuevo, de lo que está funcionando? Pues que son muy buenos, ¿verdad? Son excelentes. Tanto cantantes como músicos son excelentes.
Pero pues yo no dejo la onda grupera, ¿verdad? Siempre en alto la onda grupera. No la, ¿nunca la has dejado en algún momento? No. ¿Te han ofrecido, me imagino, grabar banda? O... Sí. Y inclusive me grabé con los rockeros que me estaban haciendo un homenaje. Uh-huh. Segundo homenaje. Puras canciones de Panamá, pero al rock. Estilo de ellos. Uh-huh. ¿Verdad? Con Nicho Hinojosa también. El... Qué difícil se me hace. ¿Te grabaste esa? No, digo, ah, no, sí. Esa es la de él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero él dijo, quiero grabar La Chica que Soñé Contigo. Ok, fregón. Y grabamos La Chica que Soñé, pero así. Te imaginé mi soledad hasta llegar a adivinar tus suaves manos y tu caminar. Como le hacen ellos, ¿verdad? Sí, claro. Oye, ¿cuál es tu grupo favorito? Mi grupo es el Tropical Panamá. No, Panamá. Bronco. Bronco. ¿Lo oyes en el carro, en tu casa, o qué vas oyendo en el carro? En las giras. Pues oímos a todos los grupos, ¿no? Y realmente me gustan todos los grupos, lo que es Bronco, Pegaso, el Pega Pega, Los Reyes Locos, el Renacimiento 74, Topaz. Era de los que vamos oyendo, Florida, me gusta mucho el Tropical Caribe, claro, Lila no. Y su Perla del Mar. Pero los que más, como los maneja mi sobrino, maneja Fernando, maneja un yerno mío y un lo sobrino. Lo que va poniendo el chofer. Lo que vayan poniendo, pero casi están poniendo al Pega Pega, al Pollo, al Renacimiento, ¿verdad? Y son los que más. ¿Siempre viajan por el autobús, por tierra? También por avión. Ok. Pero nos gusta más por tierra. Por tierra porque como el Panamá es un grupo que vende mucho disco, ¿verdad? Mucho disco. La gente te compra la gorra, el disco, la camiseta, calcamonías, todos traemos nosotros. Y pues en el camión traes todo y en el avión es un despropoye. Sí. Por ejemplo, fuimos muchas veces a Chicago en avión. Nos pagaban hotel, comida y todo esto y todo. Ida y vuelta, avión gratis y todo. Pero no podías llevar más que 20 discos. Claro, no cabe más. Y 5 camisas, no sé. Y sin embargo, vas a Chicago y te llevas la maleta llena de discos. Y se venden. Y se acaba y es un billete, ¿verdad? Claro, sí. Y se acercan a comprarte el disco y ahí traes para todo lo que quieran, ¿verdad? Camisas, gorras, todo te compran. Es preferible irse por tierra, nada más se van con tiempo. Y no estabas con tiempo. ¿Nunca les ha tocado un accidente? No. No, nunca. Hasta ahorita no, gracias a Dios. Ay, qué bueno que... Sí. Choquecillos ahí pequeños, sí, claro, como todo el mundo, ¿verdad? Sí. Que hay un rozón en la puerta y esto y el otro. Pero así de cosas fatídicas, no. No. Ni lo mande Dios. No, ni lo mande Dios. Muy bien. Oye, ¿cómo te gustaría que te recordara la gente? Me gustaría que me recordara como un buen cantante y un buen grupo musical. Ok. Tal cual. Así es. ¿Cuál ha sido tu momento más triste que has pasado? Pues la muerte de mis padres, ¿verdad? Es el de los momentos más tristes. ¿Esos momentos te tocaron trabajando? El de mamá, sí. ¿En serio? Y el de papá también. Fue muy duro para mí. ¿Quién te fue primero? Primero se fue papá. ¿Tu papá? ¿Y dónde te pescó trabajando? ¿Dónde está? En Río Bravo. Río Bravo, Tamaulipas. De ahí nos vinimos y de Chicago pues suspendí la gira. Alcanzamos a tocar viernes, sábado y el domingo en la mañana nos vinimos. ¿Cuándo tu papá? Cuando mamá. Ah, cuando tu mamá. Y con papá, pues, tocamos aquí en Río Bravo y de ahí nos vinimos para acá con papá, ¿verdad? Es de los momentos que todavía traigo clavado, ¿verdad? Claro, claro. Clavadito ahí, clavado, ¿verdad? Y sufres en silencio, ¿verdad? Lo sufres, te aguantas como hombre, ¿verdad? Pero en su momento fue muy duro para mí, porque con mamá, por ejemplo, fue hace poco, ¿verdad? ¿Hace cuánto de tu mamá? Ya hace como 6 meses, okay. 7. Y le decía el empresario, es que hace un esfuerzo y... Pero no podía cantar. No.
no voy a poder cantar. Los muchachos me dijeron, no, no vas a poder. No podía ni hablar. ¿Me entiendes? ¿Cómo voy a cantar? Y estaban en Chicago. Estábamos en Chicago. Y dijo el empresario, no, bueno, no hay problema. Y váyanse, y yo me cumple el último día después, en otra gira. Y me perdonó el domingo, ¿verdad? El domingo no toqué, nos vinimos. Y porque fíjate, mamá estuvo mucho tiempo ahí en casa, ¿verdad? Con mis hermanas que la cuidaban bastante. Y fíjate, siempre, desde antes que se enferma, como ella sabía de mis giras, decía, me dijo, te voy a encargar algo. Sí, ma. Si un día tú andas en gira y yo me pongo mala y fallezco, termina tu gira y ya te vienes conmigo, pero no. No pudiste. No puede. Y pues, por más que traía yo lo de mamá, no, le digo, no voy a poder. No, me puse muy mal. ¿Y te enteraste casi subiendo al escenario? No, estábamos en el camión. En el camión. Eran como las 7 de la tarde. Iban al evento. Sí, ya estábamos afuera del salón. Ah, ya estaban afuera. Estaba Liberación, Reyes Locos, Panamá y no me acuerdo qué otro grupo. Okay. Y bolas, Petra. Y habían pensado acá en la casa, por ejemplo, no le avisamos para que el... Y le avisamos como a las 2 de la mañana para que cumplan su trabajo. Si no me han avisado, sí hubiera podido cantar y todo, ¿verdad? Pero ya avisándote, ya no puedes. Dios. Ahora, ¿agarraste un avión o te viniste en el autobús? No, vinimos en el camión. Sí. ¿Cuántas horas otra vez por acá? Pues hicimos 24 horas. Y salimos a las 7 y de volada llegamos. Y pero... Fue bueno, muy duro. Sí, cómo no. Muy duro para mí. Y no. Y el empresario se me dijo, ¿crees que puedas cantar? No. Voy a ni hablar. ¿Cómo lo ibas a hacer? O sea. No voy a poder, dice mi cuñado Pepe. No voy a poder. Aquí está la lana, le dimos la lana del domingo. Ya nos había pagado y todo. Le devolvimos la lana del domingo. Y salimos para acá y pues ya pasé el momento tan amargo, ¿verdad? Y ya, como te digo, lo sufre uno en, a solas. Claro. Pero sí fue muy duro, esos dos fallecimientos, el de papá y el de... ¿En caso de tu mamá, fan de tu música? Oh, sí. ¿Sí? Sí, al 100%. ¿Iba a los bailes? Papá también. ¿Fueron algunos eventos? ¿Te acompañaron? Pues, en las familiares. Okay. En su pero cumpleaños. Nunca en presentaciones así masivas que... No, en los cumpleaños de ella tocamos. Ok. Tocamos cuando cumplió años. Y en las bodas de mis hermanas o en los 15 años de mis... De sobre mis hijas. De mis hijas. Ahí íbamos. Y ella estaba muy orgullosa de mí. Oh, tengo un hijo cantante, siempre decía. Claro. Y No, y cantaba mis canciones y todo. Ella también cantaba muy bien. Okay. Mi padre cantaba muy bien. O sea, como que ella traía yo la vocalización de mi mamá y papá. Y tu papá también. Sí. Y papá sí era bueno, ¿no? Es que no sé cómo nunca cantar, ¿verdad? Pero había un trío y le gustaba cantar. Claro, se aventaba el palomazo. Se aventaba la negra noche. Cubrió su manto. Muy bien. ¿La mejor canción para ti que has compuesto? La mejor canción. Ándale. Aquí estarás. Ajá, ¿y esa? ¿Cuál es? Con tu sola presencia, yo soy tan feliz. Si no estás a mi lado un momento, todo se hace gris. Mirando tu retrato, solo pienso en ti. Recordando los gratos momentos cuando te conocí. Muy bonita canción. ¿Esa canción a quién se la dedicaste o por qué te llegó la inspiración? Pues se la dediqué a mamá. Ok. Sí. Y ¿Hace cuánto la compusiste? Hace mucho, ya. La compuse desde el 90 por ahí. Ok. El 90, el 91. Es una canción muy bonita. A todos mis sobrinos, sí, les gusta bastante, ¿verdad?
Y cuando he cantado, se suben todos a cantar conmigo. Sí, y claro. Se suben a... Y todos son cantantes y tienen algo de la voz mía. Muy bien. Oye, vamos a entrar ahorita a una sección que se llama Contacto Directo. Que la gente pregunta qué onda. Cualquier pregunta que tenga la gente la puede hacer a través del Facebook o a través de YouTube. Ahorita vamos a empezar a leer las preguntas de la gente, lo que, la duda que tengan de Francisco Javier. Pues tantas vivencias, tantos bailes, tantos eventos. Te tocaron aquí en la ciudad de Monterrey, pues el ferrocarrilero. ¿Ferrocarrilero? ¿Cómo no? Te tocó la Panamericana. La Panamericana. El Panamericano. El Panamerican. Ajá. El Castillo Panamericano. Ajá. Los Vasco. ¿O no? Sí, Los Vasco. Los Vasco de Quiroga. Los Vasco de Quiroga íbamos a tocar. Sí, sí, sí. Tocamos con Barrón de Apodaca varias veces ahí. Ahí en Los Vasco. Sí, es que eran los bailes. El Casino San Nicolás. El Casino San Nicolás. El Aragón. También. Tantas historias. Y bueno, pues la gente nos puede mandar su mensaje. Ya estamos recibiendo aquí los comentarios. Ahí voy para poder leer y hacerse las preguntas a Francisco Javier. Pero por lo pronto, vamos con esto. Adelante. Seguimos platicando con Francisco Javier del Tropical Panamá, pero antes, compadre, mira nada más un regalo que te hacen llegar los amigos de Yes Termos Personalizados. Ábrelo para que se lo enseñes a la gente. Yes Termos Personalizados, que tiene una promoción padrísima. Qué padre. Mientras abre el termo, que está muy padre. Tiene una promoción que solamente los amigos de Yes Termos Personalizados la tienen. Y además, si utilizas el código esta noche, además de tu descuento, vas a tener la tapa con tapa. La tapa con el candado y además el popote. Ahí está, la mostramos a la cámara que está de este lado, Francisco. Mira, ahí está. Y bueno, te lo pueden personalizar como tú lo desees. Ahí está el de Francisco Javier. De hecho, puedes decir, oye, yo quiero uno igualito que el de Francisco Javier. Pues pídaselo a los amigos claro de Yes. Sí. Yes. Oye, vamos a estrenarlo. Ándale, estrenarlo con el hielo, claro. Ahí está. ¿Por qué? Porque aquí se conserva el hielo. Exactamente. Se conserva el hielo y no hay tanta agua así. Exactamente. Y además en pantalla va a aparecer porque tenemos la promoción de Hot Sale. Tienes que aprovecharla. Utiliza el código esta noche. Yes Termos Personalizados. Síguelos en redes sociales. Y así como Francisco Javier, disfruta de tu bebida fría o bebida caliente con Yes Termos Personalizados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué buena idea! Vamos con las preguntas de la gente. Ahí está, nada más que estoy conectándome aquí. Bueno, son muchos saludos. Guadalupe Velázquez, saludos. ¿Cuándo vendrán a Centroamérica? Te pregunta Raúl Funes. ¿Has ido para Centroamérica? No, puro Estados Unidos. Nada más México, Estados Unidos. Puro dólar. ¿Nunca han ido para allá? No. Bien. Pero pues si los invitan, pues claro que van, ¿verdad? ¿No? Si te llegan al precio, sí. Ay, pues, dice por aquí, Parca, pregúntale por qué siempre usa camisa de leopardo. Porque soy una fiera. ¿Por lo de fiera? La fiera de la música tropical. Okay. ¿Siempre todas tus presentaciones? Con camisas de tigre, de león. Ajá. O de leopardo. Ok, muy bien. Ahí está contestada tu pregunta. César Gutiérrez, ¿cuál es su relación con Ramón Ayala? Amistad. Sí, ¿verdad? Solamente amistad. Sí. Canté con él la de Chaparra de mi amor. Ok. Chaparra de mi amor. Pero son amigos hace muchos años. Ah, muchos años. Sí, claro. La canción del ropero, dice Genaro Ramos, que si puedes cantar un pedacito. Todavía en el ropero tengo cosas muy tuyas y cada noche las veo, mi amor, a la luz de la luna. Qué bonita canción, muy bien. Ahí está, porque, bueno, ahí me tocó ir a un quinceañero, dice Daniel Aguilar, me tocó ir a una quinceañera en San Nicolás en el salón al lado de la presidencia cuando Panamá empezaba hace 40 años. Saludos a Francisco Javier. Gracias. Fans de hace 40 años. Grabaría, dice Ausencio Cuevas, ¿grabaría Panamá dueto con los Mier? ¿Ya has hecho algo con los Mier o no?
No. No. Hemos tocado muchos bailes juntos porque estábamos en la misma oficina. Sí. Y aún sin estar en la oficina hemos coincidido. Ajá. Y pues somos admiradores de los Armando Mier. Sí, claro. Estuvimos juntos aquí en el Corral. Ajá. Pues hubo, no sé, casi alrededor de 3.500 gentes. Estuvo súper lleno, fue un gran baile. Ya están programando por ahí la señora Mel Bacano por allá. Una gira a Panamá y Armando Mier. Órale. Sería un éxito también. Sí, claro, totalmente. Panamá estuvo en el baile contra los Tigres del Norte en el 92, dice Felipe Sánchez. Así es. ¿En la Expo? En... ¿Pues dónde fue? En Austin, Texas. Ok, en Austin. Ahí está. Mau Padilla, desde la Nicolás Bravo, San Nicolás de los Garza, la Fiera de la Música Tropical, los número uno. ¿Cómo olvidar esa jarra de agua con hielo? Saludos, Francisco Javier, Fernando Alvarado. Pero vamos con preguntas. Ahí va. Dice por aquí. El Carita tiene como 200 camisas iguales. Dice por aquí Felipe Sánchez. Sí, pues ¿cuántas? A ver, ¿cuántas tienes de esas? Unas 20. Y esta semana me van a entregar a otras. Ay, pues, donde tienes oportunidad de comprar, compra súper. Sí, aprovechas. Aprovecho. Dice Francisco Mireles, saludos 100% fans a morir del Tropical Panamá. Tienes un grupo muy selecto que te ha seguido desde hace de toda muchos la vida. Años. Años y años y años y años. Pues ya desde 1980. Sí. A la fecha. Y como te digo, comprando discos, la gente de Panamá es muy compradora. Sí. Entonces, eso le ha ayudado al Tropical Panamá. Claro. Que compran, y haz de cuenta que estás sembrando una semilla. Y yo me he preocupado también de que nunca falte el negocio. Claro. Porque le da vida al grupo. Tanto camisas, gorras, calcamonías. ¿Ahora qué voy a mandar a hacer estos? ¡Órale! Con los amigos de Yes, luego, luego. Luego, luego. Sí, claro. Pues se llevan un recuerdo. Inclusive estas garras, mira, las compra la gente. ¿Esa me la vas a dejar aquí? Claro que sí. Eso. Y estos discos también. Ah, muy bien, vamos a regalarlos a la y gente. Y unas camisas, ahí traje también. También vamos a regalarlas, claro. Para que las vea claro. La gente. Bien, dice Juan Velázquez. Ahí está, si quieres échame la camisa, porfa, para que las vea la gente. Ahí está. Vamos a... De hecho, vamos a subir una fotografía en redes sociales y vamos a regalarla. Ahí está. ¿En qué cámara estoy? No, en esta. Mira la fierrona que está ahí. ¿Eh? La fierrona, que te la pongas. La fierrona. No, hombre, sí me la pongo, pero sí puedo. A ver, espérame un tantito. Es que me la pongo. ¿Y esa va a ser la tuya? ¿Sabes qué? Traigo el micrófono y traigo todo. Sí, vamos a... Pero ahí está. Me quedo con ella. Aquí está la playera de la fiera de la fiera. Música tropical. Ahí está la fiera. ¿Eh? ¿Qué le hagan? Está la fiera. ¿Qué tal? Bueno, hoy seguimos platicando con Francisco Javier. Dice por aquí, ¿cuál ha sido, Juan Velázquez, cuál ha sido el concierto donde más dinero ha ganado? ¡Ah, la pata! Hasta quebraste el hielo, compadre, del coraje. Dice, ¿eres del SAT o qué? Ah, pues tú sabes si contestas o no. Casi voy siempre de promoción. Amo mi trabajo, lo regalo. Amo mi trabajo. Pido para los gastos, nada más. Nada más para los gastos. La del muñequito de peluche, dice Abel Alejandro García. Saludos desde Río Bravo, Tamaulipas, que si cantas un pedacito de la canción. En la estación yo parado quedé. Mientras tú te alejabas de mí, maldito tren que de mí se alejó para siempre. Ahí está, muy bien, complacidos. Agarré muy altas. Saludos. Man, saludos de Río Grande, desde Dallas, desde Chicago, Illinois. Es que están pidiendo muchas canciones, pero no vamos a poner. Vas de cuenta, vas a concierto, te vas a llegar con la garganta, Tú dime cuál. Ahí, Juanzo. Dice, pregúntale si ya sacó el camión que estaba en el mall del Yonke, Rolando Villarreal. Ya lo saqué. ¿Qué pasó? Es que lo mandé a que... ¿El autobús? Sí, el camión. Bueno, ahorita traigo una Mercedes del año.
Tenemos dos Mercedes, pero ese es un camión Ford muy bueno. Y yo lo mandé al molde Yonke a que le hiciera, lo hicieran conversión a estándar. Ok. Ya ves que vas para Saltillo y dan las subidas. Sí. Entonces, ese nomás le mete su, sus cambios de mano, que ahora es... Ajá. Ya, antes era automático y lo hicimos de estándar. Y ya quedó. Ya quedó. Ay, y dale. Está bien fuerte. Oye, pues las razas están en todos. Entonces se inspiró para la del Rorro. El Rorro es tuyo. Ah, sí, el Rorro. Bueno, es tuya esa. No, es de un amigo. ¿Eh? Y se inspiró él en un primo de él. Era acá. ¿A dónde le gustaría viajar? Dice Ceci. Ay, Ceci, ¿a dónde le gustaría viajar con su música? Pues a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo me gustaría. Porque, por ejemplo, soy muy amigo de los de Grupo Mandingo. Ajá. Y andan por allá, de Paraguay. Entonces, Paraguay. Me dice, Mario, acá estamos oyendo tu música, que la están poniendo en donde vamos a tocar. Dice, ahí están poniendo puras rolas de Panamá. Órale, muy bien. Pues de hecho, mira, saludos desde Honduras. Francisco Javier dice, Raúl Funes, saludos a la gente de Honduras. Dice, ¿te llevas bien con tus excompañeros? Dice Pipe Salinas. Sí. Los que han salido bien. Sí, todos. Bueno, pues ahí está. Híjole. Ahí voy. ¿Cuándo ves? Ah, bueno, a Centroamérica preguntan. Bueno, ahí voy porque se me están yendo las preguntas. Pero acá tengo otra más. Mira, dice por aquí, ¿sí es cierto que tienen o tenían broncas con el Rena 7-4 Meredith Hernández o es puro show? Puro show. Puro show. ¿Nunca han tenido broncas? No, no, jamás. ¿Adán? Antes del primer baile, él en las entrevistas sí decía, no, me están imitando. Ah, sí lo decía. Él lo decía. Ok. Pero y ahora que nos hicimos amigos, pues cada quien su estilo, ¿verdad? Claro, totalmente. Eva María es canción tuya, pregunta Cristian Duarte. Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de... Es de la época del rock, de ahí la agarré yo. Y ¿Era en inglés y la tradujiste al español o no? Era en español. Español. Ok. En ese tiempo también agarré la de... Tienes que sonreír, sonreír, payasito. Esa es la época esa de Enrique Guzmán. Sí, era Enrique Guzmán. Y esa, Eva María se fue buscando el sol en la playa. Esa que la cantaba en rock, ¿no te acuerdas? Estos, el que traía el parche del ojo. ¿A Rulfo? ¡No! ¡Papá! Oye, te remedas a todos. ¿Cómo canta Arnulfo? Papá. ¿A quién más? A Lupe Esparza no lo remedas. Quiero decirte una cosa. Naida, ¿y por qué adora? Dice por aquí, el Panamá estuvo en el baile del Fundidora y Tigre del Norte en la Expo el mismo día. Felipe Sánchez. Sí. ¿Sí? Pero acá estábamos Bronco, Panamá. En Fundidora. En Fundidora. JLB y compañía. Barón de Apodaca, Grupo Más. Ah, ¿hace cuánto eso? Ese, el de los 100,000 gentes, ¿no te acuerdas? Ah, sí. Andaba la gente para allá y para acá. La gente que entró aquí, entró allá. Los dos bailes estuvieron ya. Allá estaba Invasores, Ramón Ayala, Cadetes de Linares. Tigres. Tigres del Norte y La Mafia. Y acá... Teníamos al Grupo Más, como sí, Tejano. Sí. Y estaba JLB para la cumbia, Panamá para la cumbia. Este era de Oscar Flores. Sí. Y acá Barón de Apodaca y Bronco. Ok. Y los dos llenos. Bien llenos los dos. Fíjate nada más. Ahí está. Pero fíjate cómo la gente se acuerda de todo. ¿Cómo no se acuerda? Porque fue una época muy bonita. Y que aún se va a volver a repetir. Oye, dice por aquí Mote Place que si tienes algún teléfono de contrataciones donde te podamos contratar, ¿quieres decirlo? 81-15-06-6512. Recuerden, 81-15-06-6512. Para cualquier contratación, contesta Arturo Puente o Clara
Mi hija. Eso, bien. Oye, ¿qué grupos te han grabado, dice Alfredo Saucedo? Mis canciones. Pues, Grupo Cupido. Ajá. Liberación. ¿Liberación? ¿Cuál te grabó? La del Carita. El Carita. Agüita del Bat. La grabé con ellos. Ah, sí, ok, con ellos. Ajá. Con ellos, sí. ¿Cuándo volverás, amor? Con La Fiebre Loca. La Fiera que tengo en casa. Con El Relámpago, Gustavo Reina. Ajá, con Gustavo. Y también con Los Tigrillos, la misma. Ok. ¿Quisieron la misma? Pues de modo. De modo, pues ahí está. La Fiera que tengo en casa. Como te digo, son canciones muy rítmicas. Tienen la cara del león, comiendo no hay quien le gane, come más que un pelotón. Sí, muy bien. Muy rítmicas. Dice Ceci Villarreal, ¿ha tenido problemas con algún empresario? Con algún empresario, déjame acuerdo, Oscar Flores, parece que sí. La otra vez tuve un problema con él porque me andaba cobrando más porcentaje. Me quería subir del 15 al 20. Le dije, espérame, déjame chanza para el cabrito. A mí también me gusta el cabrito. El cabrito. Saludos, Oscar Flores. ¿Cuándo se presentó en la CTM de San Bernabé y el Mundo Disco? Dice IR Producciones. ¿Cuándo se presentó en CTM de San Bernabé y el Mundo Disco? ¿El mismo día? No, es el mismo. No. CTM de San Bernabé es uno y Mundo Disco es el que estaba allá en... Ah, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es cuándo se... ¿Se acuerda mucho cuando se presentó en CTM? ¿Tú te acuerdas de esa presentación que tuviste el mismo día? No me acuerdo. No te acuerdas, no. Es que son tantos... ¿cuáles son sus grupos favoritos? Bueno, ahorita lo estabas diciendo, ¿verdad? Que son los que van escuchando. ¿Qué viene siendo? Topaz. Topaz, Mía. Pega Pega, Pegaso, Bronco, ajá. Tropical Florida, Perla del Mar, Tropical Caribe. También en paz descanse Rigo Domínguez. Audaz. Y Rigo Tobar. Rigo Domínguez y Rigo Tobar. Su grupo Audaz. Ahí está. Bueno, pues ahí están las preguntas. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando con nosotros. ¿Has tocado en California? Pregunta Roberto Cortés. Sí, en Indio, California. ¿En Indio, California? Hemos estado 2 semanas. Ahorita nos están hablando ya de Indio y de California. Pero ahí está parada la negociación por unos dolarcillos ahí medios ahí para el gas ahora que subió el diésel. Oye, dice por aquí, mis vecinos son testigos... de que en el baño canto pura música del Panamá. ¡Ay, no! Pues, oye, quiero platicarles rápidamente de Travesuras mientras siguen llegando las preguntas y se las hacemos a Francisco Javier. Travesuras tiene, además del mega remate de junio y julio, tenemos el hot sale que tienes que aprovechar porque es paquete para 100 personas, todo incluido, más el toma todo. Paquete para 100 personas, con todo incluido, más el toma todo, en cualquiera de las 9 sucursales de Travesuras. Es para todo el 2022 y enero, febrero, marzo y abril del 2023. Así es que, ¿qué estás esperando? Lánzate el día de mañana desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Te esperamos en Travesuras para que aproveches el hot sale en cualquiera de las 9 sucursales. En pantalla está apareciendo el paquete de lunes a jueves, el paquete de fin de semana en matiné y el paquete de fin de semana en horario estelar. Ahí está. Para todo el 2022 y parte del 2023. Te esperamos en Travesuras porque el hot sale está en Travesuras y en Travesuras sabemos de fiestas siempre. Muy bien. Francisco Javier, tengo un boxer parecido a su camisa. Me lo pongo y me pongo a cantar feliz. Quiero mi jarra autografiada. Adrián Treviño. Que quiero una jarra autografiada. ¿Hay algún lugar aquí donde vendas tus souvenirs aquí en Monterrey? ¿O nada más en los bailes? Pues casi nomás en los bailes, pero en ese teléfono. En ese teléfono, sí. Ahí puede conseguirla. ¿Y autografiada y todo? Claro. Sí, perfecto. Muy bien. El Panamá, dice por aquí, Felipe Sánchez, el Panamá no estuvo en el río Nilo con Bronco que pedía el empresario Camarena, que ya no fueran porque era demasiada gente. Sí. Dicho por el mismo empresario. Estuvo Panamá. Bronco, Liberación, Mi Barón de Apodaca. ¿El río Nilo es de Guadalajara? De Guadalajara. Ok. Que bajó en el helicóptero. Sí. Que fue un. Y dijo el empresario que ya. Ya no cabía gente. ¡Wow! Órale, Felipe Sánchez, gracias por el dato, muy buen dato.
¿Qué tal te fue grabando con el Cártel de Santa, Rubén Charles? Muy bien. Excelente. Burbujas de cristal, burbujas de cristal. ¡Sin chapotín! Dice... Dice, espérame, déjala, repito, porque me desafiné. Dice el... El millonario. ¿Cómo se dio que Panamá apareciera en la película de Bronco allá por el 92? ¿A poco sales en la película del baile? En el baile de Bronco. ¿Yo también salgo? No, en la película de Bronco. Es la del baile, ¿no? También lo metieron ahí, pero no, hicieron la película donde actúa Lupe Esparza y Ramiro. Sí, pues es la que se llama El Baile, ¿no? ¿O no? Es otra. ¿No te acuerdas? No, ok. Pues es la única que han grabado. No, y creo que llevan dos o tres. ¿Ya dos películas? Sí. Aparte de la novela de Dos Mujeres Un Camino. Pero bueno, ahí aparecen ustedes. Sí, cantamos la de Cuando Volverás, Amor. Ok. Que por cierto, toda la semana quedé traumado. ¿Por qué? Es que había mercado uno de los actores. Ajá. Que se equivocaba cada rato y decían, ¿no te aprendiste el libreto o qué? Vuélvele a pasar otra vez. Lo llegaba. Ya te tengo comprador para la medalla. No, otra vez, güey. Dale bien la tonada, por favor. Vas a decir, yo te tengo comprador para la medalla. Y luego está bien, ya llegaba. Ya te tengo. Otra vez. Otra vez, toma. Toma 10. Ya te tengo comprador para hasta que quedó. Quedó y llegamos a la casa. Ya te tengo comprador para la medalla. Oye, ahí está. Bueno, ya Jimmy James TV pregunta lo que te comentamos hace rato. Ya lo platicó en la entrevista hace unos minutos, que cómo le haces para tocar con una mano, pero ya lo contestaste. En la misma presentación de Río Nilo que Joan Sebastián se lamentó a Bronco. Cuenta esa anécdota. Saludos desde Zacatecas, dice Hegil Lopcast. Sí, hubo una bronca entre... Entre Lupe y él. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Pues yo no escuché muy bien, pero de repente ya Lupe ya le estaba diciendo, es que se pone a hablar aquel. Ah. Quiero decirle a ese señor que debía ser más. Muy bien, ahí está. Un orgullo de San Nicolás, dice Felipe Corpus. Gracias. Pregúntale, ya están las preguntas. ¿Qué piensa el momento que vivió con Broco? ¿Qué piensa del momento que vivió con Bronco en la onda grupera en los 90? Hugo Ledesma. Pues es que te tocó trabajar con ellos. ¿Nueve años? Varios años, sí, yo me acuerdo. Pues mira, fue una época muy bonita para Tropical Panamá. Porque agarramos el colmillo de Bronco, ¿verdad? Claro. Y andar con ellos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y puros llenos. Era una cosa... Yo le decía a Bronco, los Beatles mexicanos. Sí, y sí lo eran. Sí, sí lo eran. Sí. Era una cosa espectacular. Llegábamos y andaban trabajando la gente golpe y golpe para hacer unas carpas, paz, paz. Y ponían las carpas y en la noche no cabía la gente, no cabía la gente, lleno a morir. Y órale, varón de Podaca, Panamá y Bronco. ¿Cómo entraban? ¿Quién entraba primero? ¿Entraba Panamá? Panamá y luego varón. Varón y luego cerrada Bronco. Pero nosotros anduvimos más que varón todavía. Ok. Porque muchas veces decía Oscar, van para Campeche, ¿quién va para allá? Me apuntaba yo. Claro. Vale, y a veces nomás Panamá y Bronco. Yo decía a Lupe, me tengo una experiencia con Bronco. Ajá. Fuimos a Estados Unidos, ya no me acuerdo en qué lugar, pero no vayas a poner el equipo, por favor. Ya está vendido todos los boletos. Necesitamos el espacio así. Vas a tocar con el grupo con el equipo mío. Ah, y luego. No, pues ahora le tocamos con el equipo de Bronco y. No, pues, para entrar. Pues, ahí vamos así. Empujando gente. Era una cosa que no se ve ahora. Claro. O sea, Bronco. Sí, fue un fenómeno. Claro que porque iba con Panamá, ¿verdad? Se reforzaba con Panamá. Dice por aquí, ¿cómo le hace para...? Bueno, ese ya contestó. El mejor grupo tropical Panamá. Aquí está. Dice Alfredo Rincón, saludos.
soy Alfredo Rincón, fueron al baile de graduación de 1979 en el Salón por Escobedo y Juan Ignacio Ramón. No, pues, ¿qué te vas a acordar? Pues tantas presentaciones. Una graduación en 1979. Posiblemente sí, sí. Claro. Si él se acuerda, quiere decir que sí. A ver, ¿de qué escuela era? Oye, pues ahí están las preguntas, ¿sí, verdad? La raza en los bailes te dice, ¿qué onda, Javier? ¿Cómo estás? Bien, y dice. ¿Sí te acuerdas de mí? Sí, ¿cómo no? A ver, ¿cómo me llamo? Dice por aquí, cuando tocaban en la despedida, Quinta Espiridión Villarreal en Las Puentes, en sus inicios tocaban rolas de Los Barón, dice Emilio Peña. Sí. ¿Sí? ¿A poco llegaron a tocar canciones de Los Barón? Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Muy bien. Pero fíjate, ¿sí te acuerdas de esa Quinta Espiridión Villarreal? No. Es que hay raza que los ha seguido de toda la vida. ¿Dónde se inspiró con la canción de la rola del zurrado? Yo no la grabé. Sí, esa no es. Es del grupo Marrano. Ah, ok. Hice una participación ahí. Ya. Pero no es tuya. Saludos a Francisco Javier Lazote de las Mujeres. ¿A qué edad grabó el Carita? ¿Qué edad tenías cuando grabaste el Carita? Pues 22. 23 por ahí. ¿Y por qué la del Carita te tocó a ti? Pues estás viendo. Ahí está, pues muchas preguntas. Y queremos agradecer a toda la gente que está en el chat, gracias, en vivo. Gracias, de verdad. Y a la gente que está conectada en redes sociales. Francisco Javier, ¿tú manejas redes sociales o no? Mi hija. Ok. Y ella, Tropical Panamá Oficial, ¿verdad? Tropical Panamá Oficial. Para que lo sigan en las redes sociales, suben de donde andas de las giras y todo. Todos y las giras donde andábamos y todo, y comentarios y todo lo que se puede. ¿No has batallado para adaptarte a las nuevas tecnologías? Pues apenas estoy aprendiendo, ¿verdad? Ya sé contactar WhatsApp. Sí, pero digo, te tocó el disco, el acetato, y luego el CD. CD. Y bueno, el cassette, el CD. CD. Y ahora, pues las plataformas. Las plataformas, los videos. También ya hice videos, están subiéndolo y está muy bien. Okay. Se va mejorando uno, ¿verdad? Tanto económicamente como muchas cosas, ¿verdad? Sí, porque ahora, pues las tocadas en plataformas ya te toca algo. Ya, te pagan, ¿verdad? Sí. No mucho, ahí nada más ahí para pasarla. Digo, no me vas a pedir prestado. Francisco, quiero agradecerte muchísimo esta plática, esta entrevista, estuvo muy padre. A veces la gente no sabe lo divertido que eres. Digo, tengo muchos años de conocerte, de tener una muy buena relación contigo y tu grupo. Y de verdad eres una persona muy divertido, muy sencillo. Has hecho una carrera intachable. Sí, la gente te quiere mucho. No tienes peleas, no tienes bronca. O sea, no hay algo malo que hablar de Francisco Javier. Nada más que canta gangoso. Nada más. No, pero no hay nada malo de hablar de ti. La verdad es que es una persona que tiene... Todos son amigos tuyos. Así es. Yo admiro a todos los cantantes. Ya ves, me gusta hacer la voz de Baldo. No me dejas que te toque ni la sombra de tu pelo. ¿Qué voces te salen, gruperas? ¿Viene? La de Lupe. A ver, echa un pedacito de una canción de Lupe. Esta canción llega conmigo, es un mal de dolor, es que me va a llorar a mí, por favor. ¿Qué otra te sale? Emilio. Emilio, disculpe una palabra. Sí, este pretende. ¿Qué otra? La de. Tongo de arito. No bailo en el baile, tu cuñadito. Muy bien. Oye, excelente. Francisco, de verdad, agradecerte muchísimo y que nos hayas acompañado el día de hoy. Sobre todo que hayas platicado parte de tu vida, de tu historia, de tu carrera. Así es. Muchas gracias a toda la gente.
No tengo con qué pagarle a toda la gente todo el cariño que me ha dado en la carrera de Tropical Panamá. De veras, muchas gracias por el apoyo a este grupo, que aunque es un grupo sencillo, lo hacemos con mucho corazón. Es sencillo, va a ser tantos éxitos que tiene. Felicidades por todo lo que has hecho, Francisco. De verdad, gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Gracias a los amigos de Yes Termos Personalizados. Aprovechen la promoción del Hot Sale que tiene Yes Termos Personalizados y síganlos en las redes sociales. Que la pasen bien. Buenas noches. Francisco Javier del Tropical Panamá. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.